13 de julio estrenamos Mox. Es un espectáculo, es una banda para dance, para discotecas, en principio. ¿Cómo es eso? No es un espectáculo, sino es una banda pre-dance. Mox va a cantar y después se queda bonichado. La música es bailable. Hay cover también, pero es música toda nuestra. Pero es bailable. Vale Lacroix, Oliverio, Emoa. Bailable. Total. Bailable, chill out, indie dance, pop, techno pop. ¿Y Ambulancia? ¿Qué es la vida de Ambulancia? Ambulancia está quietada, está quieta. Cada uno está con sus actividades y eso hace que también no nos podemos juntar, ensayar, pero en algún momento volveremos, seguramente. Okay. Esto es mucho más práctico, ¿entendés? Son dos máquinas. Pero vos cantás, no canta arriba, no, él es una de las máquinas. Sí, una máquina. Y lo querían sumar a Mex para tener algún aparato. Claro. Oliverio hace las pistas, yo canto, improviso arriba de eso, después se le pone letra. Y está Jaien, que es una china, una corista china que canta en China. Que no sé. Buenísimo. Ya lo van a ver. Qué bueno. El 13 de julio en Crobar, a las 23:30 horas, creo. Viernes 13 de julio. 13 de julio a la medianoche. Bueno, ¿cuál era el gancho? Sí, el gancho es algo terrible, porque después de tan lindo todos los proyectos que está haciendo, digamos, como artista y todo eso, maravilloso, pero tiene un pasado muy oscuro. Muy. Muy oscuro. A mí me avergüenza muchísimo, porque robarle, no solamente robarle el oro, sino piezas dentales. Sí. Tengo entendido. Sí, pero no están usadas. No es que a la nona le agarré el pin. Pero le faltaba un puente. Un puente que en ese momento vos te hacías. O sea, la tecnología avanzaba y te hacían algo mucho mejor. Entonces el oro lo guardaba. Y había un prendedor también, que el prendedor es lo que más oro tenía. Que es era una espiga de oro. ¿Entendés? Imaginate una espiga de oro con los rayos. Entonces cada rayo, que es como un alambrito finito, era un fin de semana. O sea, lo vendía. ¡No! Pero vendiste todo. Sí. Mami, sí. Pero no le gusta que cuente eso, pero apareció con moto, con botas pesadas. Todo me lo prestaban. Me lo prestó un amigo y dormí en casa la moto. ¿Pero cómo? Bueno, después... ¿Dejaste sin oro la abuela, entonces? No había y mucho. Y dientes también. No, se había avanzado la tecnología, había hecho algo. No, la consecuencia de estos 40 que no se notan, ¿entendés? O que no pasa nada. Se fue toda la vida una fiesta. A ver. Tuve problemas de conducta, pero por una cuestión de inquietud, de que, ¿entendés? Lo mismo que ahora, nada más que ahora no me echan. ¿Iban a hablar sus padres a la escuela? ¿Lo citaban? Vivían. Me acuerdo de estar a dos cuadras de mi colegio que quedaba en el parque. General San Martín, en San Martín, en Mendoza, que es enorme, y ver el auto de mi papá y luego correr tú, pero desmedidamente para llegar antes que de mi viejo. Y me agarraron ellos primero. Su hijo no vino hoy al colegio. Total. Y iba a petar de los pasillos. Sí. No, realmente. Hasta que me vine a Buenos Aires. Cuando me vine a Buenos Aires, nunca un libro. A robarse una cabeza. Esta hurtada, que nadie me agarró. Se hizo amigo de Aldo Rico. Vino acá, mi amigo. ¿Vos sabés qué? Me acuerdo que Aldo Rico estaba como iniciando una campaña y me metí para comer. Tenía, no sé, me acuerdo. El movimiento. 19, sí, ponerle a la sede de, no sé, el partido político. Y él estaba hablando. El Modine. Claro, una cosa así. Y fui comiendo, robé un jabón. Muy rico esto, dije. Un jabón limón. Me envolví en papel higiénico y me lo llevé. Tenía jabón para las manos. O sea, no es que robaba, que no tenía para las manos. Era necesidad pura. Me engullí, no me acuerdo si eran triples o porciones de pizzas frías.
como un lobo, ¿viste? Como un puto, como regurgita los cachorros. Bajé todo, yo lo regurgité, yo lo digerí. Y me llevé el jabón. Bien. Y ahí que... salió miserable, que ella sé. Pero es igual. Sí. Llegaste algo. Gracias por el robot. Porque se hizo mucho tiempo hizo el personaje de Aldo Rico en el programa La Cajita, La Cajita, sí. Social Show, sí, sí. ¿Cómo hablaba? No, no, no. No soy bueno para eso. No. Quizás igual, ¿no? Sí, bueno, pero recién. Lo que lo pedí, me sale mal. Bueno, a mí me gustaría saber, porque algo estuvieron ensayando, pero no hubo mucho tiempo. Si están para hacer alguna cosita, alguna demostración de esa voz fantástica que tiene más. Algo, dale. ¿Y cómo hacemos? Nos reímos. Sí. Vale, nos reímos. Obvio. Bueno, a él le pasa todo el tiempo eso, ¿eh? No, me excelente. Nos reímos todo el tiempo, porque sale mal. Lo dejamos para otra vez. ¡Ay, por favor! ¡Qué buena onda tienen los dos, viejo! ¡Una cosita! ¡Una cosita! ¿Otra música? La voz de Mari que quiero escuchar. ¿Qué bruto? ¿Qué sé qué? Ay, no sé. No es rogar. Nadie lo va a jugar. A ver, no puede hacer cualquier cosa. Para músico grosso ponemos con los Eti después. Por eso. Tenía que haber cerrado él, ¿eh? Sí, bueno, ya estamos acá, la situación es estrecha, lo que tocó y ahora... Y es así, David. Ahí tiene el micrófono, ahí tiene el micrófono, ¿sí? Por del otro lado, capaz, ¿no? ¿Dónde está? Toma, mira, déjelo. No hace falta que... No sé, me encantaría. Esta chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí puede. Dentro del rancho colga un arpón, tengo un violín, tengo un violín. Me agarró también de vitol, hecho por mí, algo medio chico y el rancho tal vez para los dos. Yeah.